Hola amigos, hoy estoy feliz porque estamos preparando todas las plantas para la exposición de Florecer en el Jardín Botánico, donde se va a celebrar yo diría, no creo que es del 5 o 6 de la primera semana de agosto. Bueno, lo que les quiero contar hoy en este video es que vamos a llevar alrededor de unas 150 plantas donde Alma del Bosque va a participar en esta belleza de exhibición y de exposición de orquídeas en Florecer. Dentro de las 150 plantas vamos a llevar unas plantas muy especiales, que son 8 de las 9 plantas premiadas que nos ha premiado la American Orchid Society durante toda la historia de mi cultivo de orquídeas en Colombia. Esas plantas son FCC. ¿Qué quiere decir FCC? FCC quiere decir First Class Certificate, certificación de primera clase. O sea, orquídeas o plantas que tengan un puntaje superior a 90 puntos. Ya sabemos que no hay nunca una planta perfecta que tenga 100 puntos, porque nadie es perfecto en la naturaleza, pero plantas que tengan un puntaje superior a 90 puntos son plantas muy especiales, muy apreciadas. ¿Por qué? Porque las juzgaron en su momento los jueces americanos por su calidad de flores, por su tamaño de flores, por un color especial. Entonces, es interesantísimo que en esta exhibición vamos a mostrar unas 8 plantas. De las 9 FCCs que tenemos hoy adjudicadas, les voy a mostrar 8 que van a ir para este show. O sea, que vamos a llevar calidad, vamos a llevar unas plantas excepcionales. No se la pierdan y aprendan de unas plantas que tenemos de muy buena calidad. Empecemos por la número 1. Esta planta es una Miltoniopsis vexillaria San Miguel. Es una planta que tiene en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 varas. 13 varas por 80 flores por 8 flores son 80, son 80, 104 flores. Es una planta que para la exposición va a estar perfecta, porque apenas está abriendo. Ahora, ¿por qué es una planta FCC? Porque es muy redonda su forma, muy redonda, que no tiene un cuello de guitarra. Tiene el tamaño de la flor, es un tamaño muy grande para la especie en cuanto a tamaño de largo por ancho. Y es una planta que es, que todos estos sépalos aquí y estos pétalos son totalmente parados y muy bien diseñados. Por esa razón, esta planta es una FCC y hoy está cultivada perfectamente para que tengamos un excelente show. Ahora vámonos para la segunda FCC. La segunda planta FCC es esta planta que se llama Bolea celestis. Voy a llevar dos plantas hermanitas de Bolea celestis, donde hoy acaban de terminar de abrir. Hoy o ayer vi la última flor abierta. Son plantas que esta planta tiene 94 puntos. Es la Bolea celestis más importante que hay en puntaje en la historia de toda la orquidología, porque tiene... Nadie tiene más de 94 puntos en una Bolea celestis en el mundo. O sea, es una planta única, donde es una planta sensacional. Falta un poquito de maquillaje, quitar unas hojas, todo. Pero es una planta que está en una disposición de flores impecable. Esta planta es una belleza. Pues es que tener 94 puntos, ¿por qué tiene 94 puntos? Primero, por la forma redonda que es, el color oscuro que tiene,
el tamaño de la flor es un tamaño un poquito más grande que la especie. La disposición de las flores, mire que ninguna flor está amarrada o tutorada, sino que ella misma se alcanza a sostener y a mantener, y eso la hace una planta supremamente especial. Los jueces americanos decían que era una planta, supuestamente, que puede ser una planta tetraploide, que tiene el doble número de cromosomas por la calidad de la planta, la calidad de sus flores, el vigor de la misma y excelente presentación. Entonces, esta es la segunda FCC. Vamos para la tercera. Esta es la tercera FCC. Es una Polea celestis, pero alba, blanca. O sea, ya vimos la morada y esta es albina. Es como ver un caballo morado. Esta es una planta que se ganó. Yo tengo esta planta desde el 2012. O sea, está cumpliendo 12 años conmigo. Y ella se ganó un FCC con tres flores. Hoy tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 flores hoy. Hay una que hay que quitarle porque está manchadita, que es esta, pero va a salir con 11 flores. Es una planta sensacional. Yo pienso que va a ser un gran show. El año pasado también salieron a exposición la Bolea celestis tipo, o sea, la morada y esta le ganó a la morada. Entonces, realmente es una competencia cerrada que están entre estas dos plantas y vale la pena que vayan a verla porque es una planta sensacional, preciosa, donde no es normal que tenga ese color y mire la calidad de su flor. Totalmente redonda, de muy buen color, totalmente albina porque no tiene prácticamente nada de otro color diferente y es una planta que la verdad la cuido mucho, la quiero mucho porque es una planta única, de muy buena forma para ser una planta alba, albina, ¿correcto? Entonces ya les he mostrado tres de las 8 plantas que les quiero mostrar de FCC que van a salir a la exposición de Florecer en el Jardín Botánico de Medellín la primera semana de agosto. Bueno, esta es la cuarta planta FCC. Esta es una planta Drácula Gorgona. Esta Drácula Gorgona tiene la particularidad que sus flores son de muy buen tamaño, son muy abiertas, muy, muy bien presentadas. Y yo, me falta un poquito de maquillaje, yo todavía no la he preparado, no la terminé de preparar, porque las dráculas puede que salgan o pueden que no, porque la duración de las flores no son muy, muy, muy duraderas, entonces todavía su competencia está un poquito incierta. Pero a los jueces americanos les gusta mucho las dráculas y las gorgonas, las dráculas, porque no se ven muchas dráculas en las exposiciones. ¿Por qué? Porque no duran casi la flor abierta, porque necesitan 100% de humedad. Y entonces cuando yo estoy aquí en tierra fría, me voy para Medellín, allá hace mucho calor, ventea mucho, normalmente todas las flores se caen, se duermen y nunca son juzgadas. Entonces por eso la exposición en dráculas no es fácil sacar una planta bien sacada y por eso es tan escaso sacar orquídeas dráculas y los jueces americanos apenas la ven, se enloquecen porque realmente no tienen muchas oportunidades de encontrar plantas de dráculas abiertas y por eso, pues obviamente es una planta merecida que se ganó una FCC, pero realmente por eso se la dieron. Yo tengo otra FCC que no va a salir y esa es la novena, que es otra drácula que se llama Drácula simia, pero hoy no está florecida. Esta es la quinta FCC. Masdevallia angulata, porque este es el último FCC que me gané. Es una planta sensacional. Es una Masdevallia con unos tamaños de flores, un color de flores absolutamente sensacional. Flores, sin contar las caudas, por ahí de 4 o 5 centímetros. Donde venga, le muestro, Lina, por este lado también, para que
vea esta calidad de planta por este lado. Venga, vea. Así están berracas. Mirar esto aquí, que aquí la tengo, pasa más para acá. Dale, mira esto. Eso está absolutamente lleno de flores. Perfecto estado. Está cerca a la quebrada. Las tenemos aquí súper bien protegidas para garantizar de que esta planta nos dure y le vaya súper bien en la exposición, porque es una especie muy apreciada, poco vista en las exposiciones, y la verdad es que tiene una cantidad de flores impresionantes, donde es, yo creo que tiene más flores que cuando se ganó el FCC. Entonces voy muy contento en mostrar esta planta, porque la verdad va a ser un sueño ver una planta de estas en una exhibición en la que va a estar en Alma del Bosque. Vámonos para la sexta planta. Esta es la séptima, sexta, la sexta planta FCC. Esto se llama el Phragmipedium grande. Eso es un híbrido, pero esta planta se ganó un FCC en Cali, y una exposición en Cali hace rato, pero hoy va a salir con tres flores, falta todavía una por abrir, y la planta está impecable, está de muy buena forma, de muy buen color, de muy buen vigor, y estas caudas que van creciendo, que ya sabemos que estas caudas van creciendo y llegan hasta el piso para que por ahí después se suba su insecto polinizador, son plantas terrestres, que miren la floración tan preciosa que lleva en su color, en su lozanía, en su brillantez. Es una planta que está absolutamente perfecta. Esta es la séptima planta que voy a mostrarles, FCC. Es otra vez otra Miltoniopsis. Es muy parecida a esta. Es mucho mejor esta. Esta planta es FCC. Es una planta, a ver, yo la voy a poner por aquí en un ladito para cuidarla. Esta es una planta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inflorescencias, 7 por 8, 56 flores. Va a estar perfecta. Apenas este botón empiece a abrir mañana, entonces va a estar fresca, va a estar en su punto. Tiene una excelente luz para que se desarrolle súper bien. Es una planta que la verdad, una disposición natural perfecta. Estoy muy contento con esta planta. Le creo mucho a lo que le va a pasar a esta planta, porque igual a la primera que les presenté, esta también va a ser un show impresionante. ¿Qué quiere decir eso? De que de verdad, lo que vamos a mostrar valen la pena que conozcan. Ahora, yo los quiero invitar a que si quieren venir a Alma del Bosque a hacer el tour de orquídeas, aprovechen y vénganse para que vean las plantas antes de que vayan a salir a exposición, porque vale la pena que vean cómo estamos organizando y cómo estamos cuidando las plantas para que cuando lleguen a florecer estén perfectas. Entonces, si vienen desde ya, sé que se la van a gozar, porque vamos a llevar alrededor de unas 150 plantas para el show. Ahora vamos a ver la número 8 y última. Y para cerrar con broche de oro, Pescatobolea alles Kinkis. Esta Pescatobolea, que es un híbrido natural de una Pescatoria claviochorum y una Bolea celestis, salió naturalmente esta belleza de flor, que no hace gala el color que estoy viendo en la pantalla, sino un poquito más morado, pero es una planta impresionante por su forma redonda, su tamaño de flor, su oscuridad de toda su flor, porque les cuento, una Pescatoria claviochorum es blanca con puntas moradas, y esta es totalmente inversa. Entonces, la verdad, tener esa coloración, esa calidad de flor individual, el tamaño de la flor, la forma de la flor, hicieron de que en un momento fuera una planta premiada y galardonada como la mejor planta del mundo de la especie
años atrás, en el 2000, no sé qué, ahorita les muestro, no sé qué, en qué 2000 fue. En todo caso, es una planta espectacular, donde va a salir con 4 o 5 botones, flores abiertas, con 5 flores abiertas. Entonces yo creo que vamos a hacer un papel impresionante. Estas que les acabo de mostrar, estas plantas que les acabo de mostrar, son plantas que la verdad son el patrimonio de Alma del Bosque. Saber que uno se gana un FCC es como haberse ganado un Grammy o haberse ganado la triatlón de Nueva York. Es una planta impresionante, son plantas que de verdad cuando tú te ganas eso es un honor y placer, porque no es fácil que lo otorguen, y es por la calidad. Entonces quiero que me visiten, que vengan a Alma del Bosque, que hagan el tour, para que vean toda esta colección maravillosa, o que vayan también a la exposición de Florecer, que vamos a montar un stand de Alma del Bosque, un stand de todos los estudiantes de Alma del Bosque, un stand de miniaturas, que estamos haciendo una urna, una locura, y vamos a montar una exhibición de hortensias de unos 70 floreros para que ustedes se los gocen maravilloso. Entonces, un placer, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, si te gustó, compártelo con tus amigos y que generemos comunidad, porque mi único interés en la vida es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo, y te necesito a ti para que me ayudes a divulgar este mensaje de crecimiento y de pasión por las orquídeas. Hasta pronto.